¿Y qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Esta noche estamos de manteles largos con puro compa de aquí de Huentitán. Y la neta nos la vamos a pasar pasado de 50 mil pistolas. ¿Ok, compadre? Negro Fabián. Muy buenas noches. Gracias, compadre Gusi Gómez. Gracias a toda la gente de toda la producción de Noche de Perros. Y los vamos a invitar esta noche a que se la pasen bien bonito, bien de lo mejor. Así es de que muchas gracias por vernos. No se olvide compartir y darle like. ¿Cómo va tú, FM? ¿De qué lado, viejo? Así nomás, señores, muy buenas noches. Los saludos a su amigo servidor Batú FM. Una edición más del programa preferido Noche de Perros. Ya lo mencionaba nuestro director Gusi Gómez. Una noche entre puros amigos, puros compas, puro partner, así como dicen por ahí. Pues también tiene un invitado especial, también mi compa Gusi. Así es, mi compa Batú. Esta noche, aparte de que tenemos a grandes músicos que son de aquí de Huentitán, la verdad, hoy le dije a un amigo mío que me echara la mano que viniera para que el programa se pusiera pasado de 50 mil pistolas, y acabo de invitar a alguien muy especial que es de ahí de mi colonia, Lomas del Paraíso, es y nada menos que Raúl el Tallagua, ¿eh? ¡Tallagua! No, pues muchas gracias por la invitación, aquí estamos, muchas gracias invitado por una noche de perros, y aquí estamos entre puros compas, y un saludo para Huentitán y Lomas del Paraíso, y que aquí está todo presente. Vamos para ¡eso, mi compa, cabrón! La neta, estamos aquí. Estoy al lado de un gran amigo mío, Luis Cárdenas, el Vaquita, que ahorita anda trabajando con un gran señorón. Y la neta, pasado de 50 mil pistolas, ¿no, compadre? Así es, no, muchas gracias. Muy contentos por la invitación, compa Gus, compa Moreno, mi compa Batú, por la invitación aquí en Noche de Perros. Y pues, aquí estamos y a lo que sabemos hacer, a echar música para toda la raza que está en casita. Así que pida su canción favorita y manden los mensajes. Y si la sabemos, con gusto los complacemos, ¿verdad? Saludos para todos y buenas noches. Invitando también más amigos, de este lado tenemos mi compa César. Bienvenido, mijo. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Saludando también a toda la gente que nos ve y invitándolos a que compartan. Denle like, acuérdense. Saludos a todos. ¿En qué agrupación andas, mijo? Ahorita estoy trabajando en una agrupación que se llama Los Austeros de Jalisco. Hierro. Y saludos para las juntas, todo Cerro del Ford. Para todos los cerros de alrededor. De este lado también tenemos a mi compa Chalipush. Muchas gracias, compadre, que andamos, compa Chalipush. Primero, Huentitán, compadre, para toda la gente de Huentitán, compadre, para que comparta. Gracias por la invitación, mi compa Gustavo Gómez, mi compa Negrito, Carembe, compa Batú. Hoy se va a poner bien chingón, se va a descontrolar el pinche staff aquí, compadre, te rayo. Así es, por acá tengo al famosísimo Beto, el Beto Tostadas, de que sí, cada miércoles, ¿las tostadas de qué son, eh? ¿De qué son, mi Beto, las tostadas? Tenemos de cuerito, de jamón, sencilla, de carne, con aguacate y su respectiva. Y ahorita también se va a aventar un pasito de los que trae él de perro machucado. ¿A poco sí? ¿Pero cómo le haces? ¿Cómo le haces? Eso es. Es que hay un TikTok. A ver, mi compa Negrito, te toca presentar a mi compa. Es mi hijo casi, el güey. Se parece a mi hijo, nada más un poco más blanco el güey. Pues ¿cuántos son? Dice mi compa Chalipuch. A ver, mi compa, de ese lado, mi compa el Tirlán, mi mejor conocido como el Tirlán. Hola, mi compa Negrito, buenas Alejandro noches. Alejandro Ábalos. Gracias por la invitación a Noche de Perros. Aquí andamos, su compa el Tirlán. Hoy se va a poner romántico el pedo, ¿eh? Va a estar chido. Y un poco alterado, pues traemos a José Cárdenas, que es de aquí, de los conocidos de aquí de Guadalajara, que canta puro corrido alterado. Puro corrido alterado, chacalazón, hijo. Así es. Ahí no, estamos. Pues gracias a los compañeros que vinieron aquí Noche de Perros, compa Tallagua y toda la gente que nos está viendo, por favor, muy importante de compartir esta transmisión, porque tenemos que llegar a más casitas y hasta donde llegue la señal de Noche de Perros. Saluditos, ¿qué? Vámonos con música de vámonos, una vez. Vámonos. De una vez vamos entrando con música porque es Noche de Perros, compa Batú FM. Así nomás, señores, esto es entre amigos. Y hay Noche que, de hay Perros. Que pidan la rola que quieren. Hay que aprovechar que tenemos a la Vaquita Push esta noche porque este muchacho se va a pasar de 50 mil. Y no se les olvide compartir este programa. Vámonos para adelante. Así nomás, compadre. Vamos a arrancarnos con una polca. Dice. Thank you.
Y ellos son de Huentitán, el Bajo. Ahí nomás, compa. ¿Compa va tú? Entre amigos. De, entre compas. Entre es, country y la barranca, compa. Esta noche tenemos complacencias que solo mi compa Luis Cárdenas se puede pasar de lanza con esa que otra vez andaban en una fiesta también mi compa José, unos amigos que jugaban conmigo fútbol en los ayeres aquel. Saludos para ellos. Okay, ya, ¿y te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ya me entendí. Sí, ya te entendí cuál canción quieres. Vamos a empezar con los boleritos para toda la gente que le gusta los bonito, boleros. Algo bonito para toda la gente que nos está viendo en casita, mi compa. Hay que echarnos un shot, ¿o qué pedo? Porque esta rola... Sí, compadre, si quisiera acompañarlo. No, pues ya una vez. ¿No? Sáquese los del shots. Si quiere, no le pasó la botella. Shot. Noche de perros, ya se la saben. Shot. Entre amigos. No me acuerdo de nada. Shot. Noche de perros, ustedes. A perrillo. ¿Va para allá? Saludita. Échale mi compa Tallagüita. Shot. Compa Tirlán, se va a descontrolar. Está muy chiquito. Vamos a hacer que se descontrole este con... Shot. Ándale. Fondo. Ay, güey, así fuera para trabajar. No, no pistea. Muerto tu sal, no pistea. Ok, vamos a complacer. Ay, hijo de... Saludita a la buena, compadre. ¡Chao! ¡Borracho! Y nos vamos hasta el Cerro del Cuatro. Esto es nada más para que se den cuenta, señores, que queremos entrar en acción porque la neta se va a descontrolar. Se va a descontrolar esto y arrancamos con este bonito tema, un bolerito. Con mi compa, que me gusta a mí, y que es de mi compa Luis Cárdenas. Bueno, no es mío, es de allá de... Oye, ¿te acuerdas cuando te empecé a... Los Bravos del Norte. ¿Te acuerdas cuando te empecé a decir por tu nombre y decías, ay, güey, a mí no me digas así, a mí dime Vaquita? Sí, pues toda la raza me dice así, pues así me conocen como Vaquita, pero ya me acostumbré. Vamos a aventarle, pues, menos plática y más música para toda la gente que está en la casa. Recuerden que hacemos una fiesta, no una fiesta. Dicen
nadie que me ha buscado. Pero lo que pasó fue por tu culpa. Dicen, dicen por ahí, y estás llorando. Llorar por un amor nunca es pecado. Llorar por un amor nunca es pecado. Qué chulada, ¿no? Fuerte el aplauso, compadre. Ahí quedó esto. Entre amigos, aquí de Noche de Perros TV. Hasta un shot se me antojó, güey. Un shot, un shot. Pues mientras se chinga el shot, mi compa Chalipush, hay que agradecer a nuestros patrocinadores que confían en Noche de Perros TV. Y en esta ocasión es Mariscos El Chingón. Buscas unos buenos, pero realmente buenos mariscos, ve a Mariscos El Chingón, donde aparte de satisfacer tu paladar, satisface tu antojo. Visítanos en Avenida Salatitán, número 207. O al teléfono 3315-984119. Te lo repito, 3315-984119. Contamos con servicio a domicilio con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Mariscos El Chingón, con todo menos con miedo. Ay, ahí está, patrocinador oficial. Oye, mi copa Batú, de hecho me acaba de comentar mi copa El Chingón. Me dice, mijo, organízate algo, ya los quiero ver por acá, por mi negocio. Próximamente, nada más que nos descontrolamos muy feo ahí. Ese cabrón nos quiere dar todo. Ahí les va que otras pinches ostiones, que como, tostadas. Y... Está como el otro patrocinador, no hay que darnos nada. Mi compa Quique Pérez, saluditos, por cierto. Mi compa andamos. Quique Pérez, ya te extrañamos, cabrón, ya vente. Ya dejan los pinches caballos por allá, güey. Ok, mi compa. saluditos, güey, la Chiva, Chiva Loca, está presente. Para mi compa Gila Viña, saluditos también a Michelle García Núñez, está viendo la transmisión, gracias. Armando Mora, saluditos. Para mi compa Beto Tostadas, que aquí está presente también. Toda la gente que se pierde esta transmisión, dice, Cristian Pérez, este sí es programa, excelente, gracias, mijo. ¿Qué onda? ¿Sí les está gustando? Parece o no? Que sí, compadre. Yo no sé dónde te salen esas ideas, compadre, de juntar a tantas amistades que tenemos aquí de Huentitán, y la verdad que... Son programas que se quedan para el recuerdo y para toda la gente. No llores, güey, no llores, güey. A mí sí me dan ganas de llorar, José. Nostalgia, te muero nostálgico, mi perro. No más acuérdese. Oye, ¿qué tal si ya no vemos a mi compa Luis, que ya no se venga para acá para con nosotros? ¿Cómo no, mi compadre? Lo regaño, el cabrón. Mi compadre tiene los pies en la tierra, güey. La humildad por delante, siempre, Vaquirris, la neta. Y si no, pues yo dejo las orejas de volada, ya sabes, apá. Ajá. Oye, ahorita que andas ahí con Julián, ¿cuáles son de las rolas más pedidas por toda la gente en los eventos que han tenido, güey? Ya su madre, pues son muchas. Pues todas, casi, ¿da? Casi todas, sí. La gente las corea. Casi todas las canciones. ¿Todas? Sí, todas. Oye, yo vi a mi compa Julián un día haciendo un video, la neta se pasa de lanza, güey. Me caí bien a... Compa Julián, me caes a toda madre. Oye, Luis. Le mandamos saludos a... Dijo con una bolsa Luis Vuitton, güey, dice. Y le dicen, hey, Julián, ¿a dónde vas? Ahorita vengo, sale, está ahí, ¿no? Acá caminando. Dice, ¿a dónde vas? Voy por las cocas. Y abre la bolsa Luis Vuitton y había dos cocas, esas de las de... Oh, mis respetos, Pan Julio, la verdad que es a toda madre. Ya después, ya tengo casi que unos más de 10 años de conocerlo. Y fíjese que no ha cambiado su personalidad. Mis respetos para él, la neta. Muchos como él no hay. Es el único, yo creo. Qué bueno. A ver si anoche. Como amigo y oye, como padrón. Sigue a ver si anoche de perros alguna vez se le hace. Pero se le hace tener Dios, aquí al señorón Julián Álvarez. Ojalá que sí. Si está viendo el programa, pues ojalá que un día. Mande la invitación, compa Julio. Sí. No, comprometo muy feo a mi compa Luis. Mucho. Pero alguna grabación un día ahí. Ahorita le hablamos. Le decimos que no invita a la vaquita ya, güey. Que se venga para acá mejor. Que se venga ahorita aquí a echar el palomazo. No, la verdad que ojalá que algún día sí, pues si se puede, si estamos ya aquí Noche de Perres bien presentes para mi compa Julio, el día que guste. Lo chido es que aquí, compadre, hay música, machín, y todos son artistas, y
todos son buenos músicos. El día que venga, le arrimamos algo chido. Muchas gracias, compa Gustavo. Y hay que mandar saluditos porque se está reportando la gente de California, allá por mi compa de Washington, de las manzanitas, ahí está mandando Francisco. Francisco Popelón, saludos para el grupo Enterprise, mi compa Tirlán, mi compa Chelo. Oye, Negrito, perdón que te interrumpa, pero manda el saludo, José, si no te van a regañar, güey. Saludos para el compa Pelón, hasta California, compa. Gustavo, también mándaselo tú, güey, que luego no le mandas, cabrón. Estábamos ahí en los... en los ¿qué me ves? Y nos estaban regañando. ¡Ey, cabrones! No me mandaron el pinche... Sí, pinche José. Aló, Pelón, para que no se agüite. Saludito, viejo. Saluditos. Y por allá, mi compa Tayagua, tenemos al Tirlán. ¿Qué rollo con el Tirlán? Está guapo el cabrón, ¿eh? Aquí está, vámonos para adelante, viejo. Quiero mandar un saludo para Chicago, allá para mi compa que quedó de estar presente en el programa y espero que ahí nos esté viendo. Así es. Así es. ¿Qué? ¿Nos aventamos una, mi Tirlán? ¿Te avientas una? Ánimo. Ánimo. Se avienta dos. Dice el Tirlán. Dice el Tirlán. Tú di rana y yo salto. Tú di sapo y... ¡Ay, hijo de la chica! Oye, Tirlán, espérame. Ay, espérame. No, ya sé para dónde va, Váyase para la playa, dice un amigo. Para toda la gente que está viendo el programa, la neta, estamos en vivo y estamos improvisando, ¿eh? Por ahí, si hay un error, pues, para que vean que estamos en vivo, ¿verdad, Morenito? Así es de que vamos con más música, mi compa, porque también la gente quiere reportar, están pidiendo melodías, ahorita estamos complaciendo. Compa Karembe, y ahí me llegó por ahí una llamada que ahí viene otro acordeonista, muy buen amigo de todos nosotros. Ahí se está, ahí viene en camino. Primeramente, ahí llega unos 10, 15 minutos. Así es. Para que se ponga más perro esto. A mí lo personal me gustaría que se chingaran una rola, porque son hermanos, me gustaría que tocaran una misma rola los dos. Antes de que se vaya, porque mi amigo tiene un compromiso y se va a instalar también mi compadre, el Eduardo Cárdenas. Y se va a poner también chingón, porque casi trae lo mismo, mi Batú FM. Así nomás, señores. Pues vámonos con más musiquita. ¿Qué les parece, señores? ¿Con cuál? ¿Cuál vas a interpretar? Saluditos a todos los que nos están viendo. Dale like, comparte, porque esto apenas empieza. Compa Gil Aviña, saluditos. Ya, hoy tengo ganas de ti, mi compa. Algo lo viejito, pero bonito, romántico. ¿Quieres, compa Chelío? Compadre, para todo el mundo. Vamos entre amigos. Entre amigos, hijo. Devorabas mi cuerpo, era solo mi alma. A la cima del cielo, con tu amor me llevaba. Había más complementos.
¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Noche de perros, puros compas. Ey, ey, ey. Dijo una vez un amigo, y que se abre la puerta. Ya, no nos, ya quedamos de que ya no nos íbamos a llevar con él. No te lleves, Gus. No, porque no aguantan, ¿eh? Se abrió la puerta y se quedaron entrados, ¿sabes, mi perro? Pensé que se cerró la puerta y entró el caballo. Pensé que ibas a decir, güey. O véngase mi caballo, mi compa. Oye, Paco. Compa Tirlán, ¿ya cuántos años interpretando ahí esa chida voz que tiene? Platícale a la gente, por los que no lo conocen, y en qué agrupación anda ahorita echándole ganas. Pues ahorita, primeramente, andamos chambeando con el grupo Interprise, acá con mi compa El Chalío. Ya tenemos por ahí, ¡ay, qué lechita! Tenemos por ahí como, ¡ay! Y con mi compa Beto Tostadas también, el famosísimo Ruquito Perreador. Y pues ya tenemos ahí, pues, ¿qué será? Como unos 4 años por ahí. Que vamos ahí a ver, Rico, espérame, güey. A ver, le dices, estamos trabajando con mi compa El Viejito, Betito, El Perreador y él. No, el Ruquito. El Ruquito. Ruquito. Y este güey se lo sabe en automático. A ver, repítelo otra vez, güey. Y aquí andamos chameando con mi compa, el Ruquito Perreador. ¡Ay, qué chingada! Ruki. ¡Ah, oh, maldita sí, sea! Y pues aquí andamos echando chingazos con todos. No hay sobre quién ir, güey. Si con el pinche Beto Tostadas o con el Iván de los Dejados, güey. ¿Serán vatos o qué pedo? Vatos. Saludos. Saluditos. Para mi compa Moy de los Chavos también, que son de ahí del Merito Huentitán, también saluditos para los Chavos. Amigo, a Cristian Mendoza, ahí que está conectado, el tubero del agua de la llave. Ahí saluditos a toda la raza. Saluditos para mi compa Cristian, para maestro. Bien. Saluditos, le mando un abrazo. Mi compa Cristian, que se recupere, mi viejo. Chile, gana, viejo. Un abrazo bien fuerte, bien oye, grande. Oye, mi compa Luis, que precisamente vamos a hacer, hay que hacer algo con estos muchachones, ¿no? Con los del agua de la llave, ¿no? De perdida una cascarita, pero dice el Migue que no, que porque les ganamos, que somos buenos. Ya van más, dos, no los quiero quemar, no sé. Oye. Bueno, no, saludos para mi compa Miguelón y sí, cuando quieras, Gustavo, le echamos la llamada y hacemos otra reta. Una vez que fuimos, tú también metiste unos golecitos, ¿no? Metí 3. Ay, hijo de la chica. Voy a quemar a mi compa Jimán. Le metí 3 a mi compa Jimán. A veces fallo, viejo. A veces falla Jimán también. Saludos para toda la banda, ya para todos mis compas. Mis ex colegas de la inolvidable agua de la llave, también le mandamos un abrazo a mi compa Miguelón y a toda la bandera, saluditos. Ojalá que se arme la cascarita, compa Gustavo. Hay que echarle la llamada para que se arme otra cascarita, ¿cómo ves? Claro, y hacemos un eventito por ahí también. Es momento, señores, de agradecer a otro patrocinador de Noche de Perros TV y saluditos a todos los que atienden ahí, The Bunker Restaurant. Ahora sí que está para atenderlos con todo el cariño y todos los poderes. Ven y descubre porque tenemos las mejores alitas de la zona. Y acompáñelas con una bebida refrescante o una cerveza bien fría. Además, tenemos un menú bastante delicioso. Ven y prueba aquí en The Bunker Restaurant. Calzada Independencia Norte, 4304, Colonia Huentitán el Bajo. O contamos con servicio a domicilio. Pide tus alitas ya. Tenemos hasta estacionamiento propio. Teléfono es el 3328-86-6501. Lo repito, 3328-86-6501. The Bunker Restaurante, te esperamos. Ahí pide las alitas, compa Guzzi. Ahorita que estamos totalmente en vivo, dile que estás viendo Noche de Perros y ahí mi compa el pelón te va a hacer un descuentaxo. ¿No, mi compa Chalipush? Ahí pues arriba que fue como pelón, ¿cierto, hijo? Ahí las alitas están bien chidas, la neta. Ahí pide las alitas, ahí le recomiendo también los... Tiene varios platillos, ¿no?, de comida. Tiene platillos, tiene hasta cantaritos, compa. Mi compa pelón, lo tienen a toda la... Mi compa pelón ahí, un saludito para ellos, hijo. El servicio, mijo, la neta, la gente luego que tiene... Le echa acá el... El toque maestro. Luego se avientan el tamalero y ahí te ameritan acá la comidita. Hijo. El servicio que tiene, señores, es una calidez de barrio, güey. Porque llegas sí. Ahí y la neta no hay ni malas. ¿Y dónde está, güey? En el mero Huentitán. En el mero Huentitán, Calzada Independencia Norte 4304. Cerquitas de ahí, de una taquería muy conocida, del Trompito, mi perro. Saludos para mi compa ahí, Ángel. De los KMB, saludos, viejo. Chalipuis, presentaciones con Interprise, ¿cómo te ha ido? Por ahí no, compadre, por ahí estamos echándole ganas, macizo, viejo. Por ahí vamos poco a poco, pues de la mano de ustedes también con Noche de Perros, ahí haciendo videitos para toda la gente que le gusta nuestra música. Y por ahí se vienen varios bailes, se vienen también aniversarios, viejo, por ahí vamos a estar ahí bien macizos para que se pongan truchas. Varios bailes, por ahí estamos informando aquí cómo vas tú. ¿Y ya tienes planes de hacer como un dueto con alguien, una agrupación, para darle como más cuerpo a ahora sí que lo que viene siendo corridones? Mira, románticas, ya dilo, gallo, ya te comprometí. Me quieres embroncar, hijo, espérate, por ahí se viene a ver sorpresa para toda la gente que espero por ahí varios corridones bélicos y de todo, viejo. Que quieren gorritas, compa, por ahí. Las gorras también por ahí,
Le voy a mandar las gorras aquí a mi compa Balú para que la regale por ahí en esta semana, en la que viene, viejo, para que la regale. Que sacaron por ahí varios pedidos ahí. No, varias, la gente todos está reportando gorras Enterprise, todos. Viejo. Así nomás, y hay que mandar saluditos, señores, hasta toda la Unión Americana. Saluditos para mi compita, tu sobrino, mi hijo, Cárdenas Ángel. Saluditos, mi angelito. Saludos a Tequila, a mi familia Flores. A todos, Gila Viña, saluditos. Cristian Mendoza. A Mayrani Castro, también saluditos. Saluditos, Tayagua, te mando saludos. Adrián Ortiz, saluditos. Lupita Jiménez. Belia Velázquez Ramírez, saludos. Manda a saludar. También por aquí vi un mensaje para mi compa, el Beto Tostadas. Beto Paola Stone. López, Beto saludos, Stone. Mi amigo Beto. Paola, compa. Saluditos, Paola, saluditos. ¿Puedo mandar saludos? Saludos. Dice, ahí está la cámara, saludo compa. Para Moyagua o ahí dice, ¿para quién? Tayagua. Oye, mi compa Batú, quiero agradecerle a los muchachos de la producción que sin ellos no se puede hacer esto. Acaba de llegar mi compadre Lalo Cárdenas y ya lo tienen aquí esperando. Bienvenido, mijo. Muy bien el staff. Por aquí. Bienvenido. Buenas noches, perros. Buenas noches. ¿Por qué? Compa el Cuaco Cárdenas. Hashtag, en noche de perros, todo se puede. Ah, Wilbur, güey, ese pinche negrito se la raja, güey. Aunque a veces me mandan mensajes a las 2, 3 de la mañana. Tavo, te extraño. Ah, cabrón. No, bache. Eso y esa parte, güey. Sí, sí. Bueno, por allá estaban en los saludos, ¿no? Que para mi compa Tayagua, ¿no? Algo sí, así. Sí, saludos a mi compa Tayagua. Dicen por aquí saluditos. También saludos a mi compa. Pues un saludo para todos los que nos están viendo ahorita, por favor. Ahí que... A mi compa Julio César Ramírez, mi compa el bebé. Dice desde Modesto, California. Saludos, mijo. Aquí andamos, noche de perros. Para la familia Cárdenas, para la familia Mora. Para la familia Ávila, para la familia Nabor, para toda la familia de nosotros. Para la familia Conchas, en parte de mi compa Muertos también. A todos ustedes, gracias por ver Noche de Perros. Y hay que compartir, que es bien importante, compartir. Compa Tayagua, ¿cómo se siente aquí en Noche de Perros? No, el conductor, mijo, ahí platícale a la camarita. ¿Qué onda? Vamos, aquí estamos al 100. Gracias por la invitación que me hicieron. Pero algo que no esperaba y me llegaron de sorpresa, pero aquí estamos... echándole ganas con pocos nervios, pero ahí vamos. Y un saludo para todos, hay que compartir este programa Noche de Perros. Y estamos entre puros compas. Así es, mi compa Tayagua, Conejo Blas. Saluditos, oye, muchos saluditos, compadre. Oye, güey. Bueno, yo puedo mandar un saludo también. Claro que sí, mi rey. Yo quiero mandar un saludo bien especial para mi hijo Elías, que me está viendo, dijo que me iba a ver, que iba a ver el programa. Dijo, para ¿qué te Luciana. Dijo? A papi. Y para mi esposa también le voy a mandar saludos. Para toda mi familia. ¿Qué te dijo el pinche? Papi, voy a ver Noche de Perros. ¿Ya te vas a trabajar? Le dije, no, dijo, voy a ver un programa que se llama Noche de Perros. ¿Y sale en la tele? Sí, sale ahí en Facebook. Dijo, ah, te voy a ver ahí. Me dice. Eso. Bueno, ahí eso. Estamos, ahí están los saludos para Elías. Saludos, oye, hijo. Habla bien ladino, don Elías, ¿sabes? Sí, man. ¿Cómo hablas, hijo? Para así. Saludos a mi compa Tacho. Gerardo Escareños, Careños, saluditos. Para el Tacho. A toda la banda. Pelón Ruiz ya se conectó. También saludos a mi compa Pelón Ruiz, saluditos. Pues vamos con la música, compadre, Gusi. ¿Cómo estamos? Así es, compadre. Ya está aquí mi compadre, aquí Lalo y mi compa Luis Cárdenas y nos vamos a aventar una rancherita donde los dos tocan un pedacito cada uno. ¡Ah, chulada, eh! ¡Chulada! ¿Tengo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Esto es Noche de Perros, señores, entre amigos, totalmente en vivo. Dale like, comparte Noche de Perros TV. ¡Ah, no, pare! ¡Vámonos! Amigos de Huentitán.
Noche de perros, valiente. Entre amigos, compadre. Para mí va a acabarse la vida cuando tú ya no quieras mi amor. Me verás en las puras cantinas gritando tu nombre y tomando licor. Tú eres todo el motivo que tengo para vivir en el mundo traidor, pero tú quiero que me digas, amorcito de mi vida, yo te quiero con locura. Pero pronto, con pasión, y yo te correspondo y soy toda mi vida y te doy lo que más quieras, demostrándote mi amor. Y ellos son los hermanos Cárdenas. Y la neta, qué chingón que los dos, mi compa Batú, han trabajado con el señorón Julián Álvarez también, ¿eh? ¿Sí o no, mi compa Cuaco? Así es, mi compa Tabo. Como usted lo dijo ya hace un ratillo por ahí, nos tocó trabajar también con el compa Julián. A todo dar por ahí mi compa Julio y todo ahí, toda su gente. Ahora le toca a mi carnal, ahora así es, estos son tiempos, pues, así es el rollo y me da mucho gusto que esté ahí mi carnal. Ahí ahora ahí con el compa Julio. Pero para adelante, la vaquita. Así es, mi Cuaco. Está chingón. Eso, cabrones. Oye, estos güeyes son puros carnales y son bien perros todos, güey. No, es que hay de todos, compadre. Oye, compadre. Hay un perro, hay un cuaco, una vaquita. Ah, sí. Y un sapo. Ya lo bautizaste ahorita. Y una ardilla. Y un tepocate negro también, compadre. Güey, también, compadre. Es primo. Somos primos. Se te pasó mi compadre la ardilla, que le mandamos la saludos. Ardilla, saluditos. Ey, Carlitos saludos, Cárdenas, compadre. Saludos, güey, cabrón. Está por allá en California, mi saludos compadre. Saludos por el carnal Ardilla. Saludos, hijo. Mi hermano Andrés también, Cárdenas, por ahí. Saludos. Saluditos, carnal. Mi compadre, saludos. Saluditos para quién, negro Kerembe. Saluditos para Carlos Hernández. Dice, para... Hay una mosca que me está molestando, mi compa. Anda zurrado, mi compa. Para Mario Eduardo. Saluditos para Pelón Ruiz, ya lo dijimos. A Israel Miramontes, hasta Wendy's, cómo no. A Negrito Cuña, pues ya está conectado. Gracias, mi compa Negrito. No lo habíamos extrañado. Se acaba de echar un trago de chévere, yo lo vi. Quique Pérez se conectó. Saluditos, compa Quique Pérez. Saludos, gracias, Enrique Pérez ver. Rivera. Os vamos mandando otro saludito, otro patrocinador de Noche de Perros TV, señores. Así es, Batú, como dicen los de TV Azteca, sin ellos esto no puede sobrevivir. Sí. Vámonos, mi compa Batú. Vamos, un saludito. Oye, para... Pero antes de eso... Yo quería decir, me dijeron, hey, Guzzi, ¿por qué no llevas una Edecán para que dé, una modelo para que dé los anuncios? Dije, ¿cómo no? Traigo un pinche caguamón. Así nomás. Échale, así nomás. Mi compa. Aquí andamos, señores. Pizzería Gabacho, sucursal Buen Titán, te invita a probar sus deliciosas pizzas, hamburguesas y su gran variedad de productos, sin olvidar la cerveza artesanal de casa, Gabachos. Realiza tu pedido al teléfono 3316-41-2611. O visítanos en calle Joaquín Romero 1460 en Huentitán el Alto. Pizzería Gabacho, sucursal Huentitán. Sabor y confianza hasta la puerta de tu casa. Te repito el teléfono 3316-412611. Si no llegan 30, compa Kerembe. Llegan 35 minutos, pero sí llega. Oye, mi compa Kerembe, yo quiero preguntarle al Batú si todas las semanas hace eso, ¿por qué no se los aprende, güey? Vamos, no, es que tiene mucho jale, hijo. También lo traes en chinga, todo quieres, ahí, compadre, mami. La carita que me hizo, la carita sí, que... Sí, ya la vi. Y luego pizzería, trae... A ver, enfoca mi compa Batú, trae un peinado diferente hoy. Antes se peinaba de ladito. Ahorita ya trae el peinado de la olita. Me peinaba mi santa madre, Peinó de escato, güey. Hoy ya me peinó mi novia. Me peinó mi novia gallo, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde dejaste la patineta? No, mi barba de escato. El que me corta el pelo, gallo, espérate.
El que me corta el pelo se cambió ya hasta Tonalá, gallo, y es hora y media de camino, no inventes. Pero ya próximamente, gallo. Oye, Batú, te pasaste de lanza con ese peinado de escato, güey. Soy morro, gallo. 29 años. No, ¿cuál? Ya salió el peine, compadre, de este lado. Saludos, Patayagua. Dice, de parte de la vecina del pollo. Muchas gracias, mi pollita. Muchas gracias, aquí estamos. Y pues mandamos un saludo a todos los que están viendo. Para Nica Scott, compadre, y compadre, Blanca Conchas. Sin comentarios. No, sin palabras, por eso le cambié el tema, compadre. Quieren. Para la familia de mi compa muerto, Tostadas, que dice que dos de mole. Oye, 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 mi Beto. Oye, mi Beto. Oye, Betito. Beto. Hasta Jesús María Jalisco, sí, señor. Beto, ¿qué pasó? Dígame. Yo quiero que expliques a toda la gente, porque toda la gente sabe que te echamos carrilla de Beto Tostadas de mole. ¿Por qué son las tostadas de mole, güey? No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Tostadas del tianguis. Tostadas de mole. Saludos a mi compa Tayagua, mi compa Tavo, de parte de Checo Pérez. Ah, güey, Checo Pérez, güey, el chingón, güey. Acaba de quedar campeón. Aquí saludito, andamos a 100. Oye, cuadrante. Checo, invítanos a tus fiestas, güey. Nosotros también somos iguales. Hacemos un desmadre. ¿Sí o no, sí, mi no. negro? Este güey está en cuera, igual que Felipe Calderón. De tus cotorreos hacemos nuestra fiesta. Alex, buen rostro, saluditos para Jonathan Jiménez, Jonathan. Para Israel. No, oye, el güey está allá en la cámara. Para Belia Velázquez, excelente programa, me encanta el ambiente. Si supieras qué ambiente está chingón aquí, pisteando y todo. Y ahorita, llegan, y ahorita llegan las morras, todavía falta, ni sabes, así de que shot, si quieres dejarte. Shot, 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 shot. El güey sí lo quiere soltar, shot. Shot, dale, shot, dale, shot. ¡Dale, gallo! ¡Escatea, escatea, güey! ¡Al Batú! ¿Trajimos al Batú o trajimos una botarga? Déjame adelanto, el domingo viene un día muy importante para muchos. Mi padre ya está en el cielo y esto se va hasta... Yo sé que es algo, pero nos duele, gallo. ¡Llora, güey! ¡Salucita! Así nomás, compa Batú. Así nomás, hasta el cielo, hijo. Por ahí pide una canción, una complacencia del hombre que más se amó, ¿eh? Está pendiente esta canción, así es de que... Ahorita lo vamos a complacer. Ahorita que dice mi compa Batú, recordando a los padres, vamos a interpretar una canción. Recuerden que estamos en vivo. Vamos a interpretar una canción de mi compadre Carlos Lardilla. ¿Sí se la sabe, carnal? Sí. Ahora para todos, los papás. Pues en este programa tenemos varios que tenemos ya en El Jefe en el Cielo, que la neta esa canción nos queda como anillo al dedo porque la neta estuvo pasado de lanza. Compa, voy a agarrar el toloche yo. Compa Guzzi, échale. Hace 2 años, compa Guzzi, si no me equivoco, se hizo un programa especial de los padres, ¿no te acuerdas? Ah, sí, cómo no. Y ¿sabes qué, güey? Venía el tololochero. Lo chistoso. Es que se nos fue como al no al, chistoso, sino que a los 15 días. 15 días se nos fue también. Y él estuvo aquí presente, se aventó unas rolitas y la chingada. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo señor se llama? Señor Servando. Servando, ¿verdad? Servando, se vino. La otra vez vi a su hijo y le mando saludos a su hijo. Fuerte, cabrón, Simón. Y también don Luis Ornelas, que ya se nos adelantó también. Don Ángel. Don Ángel, perdón. Ángel Ornelas, que se nos adelantó, que también fue parte del programa, gallo. Ahora sí que de los... Pura música de Huentitán también, compa. Para toda la familia. Pues vámonos con más música. ¿Cuál así va? Es. Va la de mi padre, la de mi compa Carlos Cárdenas. ¿Simón? Chingona. Esa. Vámonos, Chalío. Señores. Chali. Para la familia Montes Concha, saluditos, ¿cómo no? A ver cómo se le compara por ahí. Para mi jefe, hasta el cielo, hijo, señor Marcos Cárdenas. Se llama y dice así. Para todos los que tienen sus papás en el cielo, hijo, los que tienen presente, pídelo mucho, cabrones. ¡Vámonos! Con gusto voy a cantarle a un ser querido. A quien me diera la vida y me cuidara desde niño. Con mucho orgullo lo digo de mi padre tan querido. Con mucho orgullo lo digo, es mi padre tan querido. Si pudiera regresar un poquito el tiempo para poder abrazarlo y decirle que lo quiero. Extraño mucho las cosas que vivimos de pequeños, rodeo de mis hermanos, acompañando a mi viejo.
porque eres mi padre, al que yo quiero tanto, y no se me agüite si me ven. Siempre tengo bien grabados sus consejos que me daba desde niño, lo recuerdo y lo agradezco. Sé que no era el camino, que por cierto es muy correcto. A seguir todos tus pasos, qué bonito fue su ejemplo. Si pudiera regresar un poquito el tiempo para poder decirle que lo quiero, extrañé mucho las cosas que vivimos de pequeños, rodeo de mis hermanos acompañando a mi viejo, porque eres mi padre, al que yo quiero tanto, y no se me agüite si me ven llorando. Saluditos. Qué bárbaro, mi compa Carlos Cárdenas, cuando compuso esa canción, mi compa Chalío, ¿eh? Chingona. Se pasó de mil, ¿cómo dices? De mil pistolas, güey, la neta. 50 mil pistolas. Porque todos traemos algo ahí clavado dentro, en el pecho. Así nomás. Y lo sacaste, Carlos. Pero fíjate qué cosa curiosa, compa Guzzi. Esa canción, mi padre tiene 9 años de fallecer, la sacó un año después. A don Marco, si no me equivoco, gallo. Le tocó irla en vida, gallo. Sí, esa canción, la neta. Sí. Es muy buena rola, ¿ok, mi compa Cuaco? Muy buena, por ahí se aventó un 10, mi compadre Carlos. Sí, toda la neta. Le queda a todos, los neta. Papás, le queda a todos. Oye. Sin palabras, viejo. Compadre, ¿y ya habías visto la vaquita en el Tololoche? Vamos. Mira, ay, chulada, dígalo, compa. No, y también baila el güey, Mira. Bailado, nomás que me chingué la rodilla, güey. ¡Hijo de la... Estás igual que yo, güey. A ver, chaparrito, agarra el acordeón, chaparrito. Nada que... No, felicidades para mi compa Carlos. Sacó un bonito tema. Compa Negrito. ¿Qué dice mi compa Tayagua? Está muy callado el cabrón, ¿eh? Saludos, no deja hablar, compadre. Échale. No, aquí estamos oyendo. ¿Para quién te llevas? ¿Es un saludito para quién? ¿Para tu nuera? Un saludo para mi nuera, que ahora cumple años. Mañanitas, Carlos. Mañanitas. Daniela Becerra. Vámonos viendo. ¡Ea! Ahí estamos. Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar. ¡Felicidades! A decirlo Monterrey, felicidades. Así es, compadre. Y también queremos decirle a la gente que las mañanitas fueron cortitas porque pues así son en Monterrey, así ¿no? Así son. Aquí también, güey. Con los chaburrucos son más completos. Oye, mi compa Batú, hay que darle gracias a uno de los patrocinadores que se acaba de presentar también aquí ahorita, que acaba de llegar al foro GGA. El para de sufrir. Si la piña se te seca... Para de sufrir, Mariscos El Chingón. Así es, bueno. Mi Tony. Buscas unos buenos, pero realmente buenos mariscos. Ve a Mariscos El Chingón, donde aparte de satisfacer tu paladar, satisface tu antojo. Visítanos en Avenida Salatitán número 207 o al teléfono 3315-984119. Te lo repito, 3315-984119. O contáctanos con servicio a domicilio con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Mariscos El Chingón, con todo menos con miedo. No, que no jales, Balú. ¡Chingón! No, oye, que no jales. ¡Vamos, gallo! Oye. Y la neta, mi compa
mi compa que está de aquel lado, se le acaba de fallecer también su padre y esta rola está pasada de lanza. Saludos, mi Tony. Un abrazo, mi compa. Un abrazote, cabrón. Pues sí, llegó el momento de la rifa, señores, todos los que estaban preguntando. ¿Cómo va a ser la dinámica, compa Negrito? Sin trampas, sin trampas. Vamos a rifar al Tirlano. Sin trampas. ¿Por acá? Dos boletos de los Cuisillos. Los Cuisillos, así es de que... Ojalá y me los gane. ¿Ah, no entré? No, tú acompáñame una de la que voy a cantar. Yo pienso que al segundo, al tercer número, ¿qué va tú? Me dicen que al quinto número, ¿ya lo hacemos o qué rollo? Sí, de una vez, porque está bien entretenido eso, güey, queremos música. A ver, güey. arre, mijo, espérate. Primero, ojalá. Número uno, Manuel Velasco. Manuel Velasco. Manuel Velasco. Boletos de Cuisillos. Primero, que se vayan a Cuisillos. Primero a Cuisillos. Fuera, gallo. Pase doble para Cuisillos. Ay, ay, ay. Grisel Pulido. El número dos, Grisel Pulido, quedas fuera. Gracias por participar. Amiga, gracias por participar. Y ¿El quinto gana o hasta el último? Sigue compartiendo. Ya van dos. Ya van dos. Va el tercero. El tercero es Lluviana Carrión H. Tercer boletito, queda fuera. Cuarto boletito. Déjale escarbo de gallo para que todos tengan las posibilidades de ganar su pase doble de Cuisillos y se vayan a la... Expo Ganadera. ¿Quién, gallo? Andrea Casillas, cuarto boletito. Andrea Casillas queda fuera. Igual bueno, compa Guzzi. A ver, aviénteselo usted, gallo, para que. Y enséñelo ahí. Porque todos participaron, todos compartieron contenido de Noche de Perros. Dicen que siempre la mano del niño es el chido. A ver, el más morrillo. Llégale para acá. Morrillo. Llégale para acá. Échale. Boleto ganador. ¿Quién dijo eso? Y que se vea la mano. Boleto ganador, gallo, para el pase doble. Cuisillos. Santa, ¿para quién se va? Para María Gómez Ávila. Gallo. María Gómez Ávila, ganadora del pase doble. Enséñalo ahí para que no vean que no hay. María Gómez Ávila, ahora sí que se va con todos los poderes. Compadre. Se va a cotorrear con pase doble a ver a Cuisillos. Compadre, yo llevo mano negra, compadre. La neta. Oye, güey, yo no le dije nada al Tirlán. Saludos, carnal. María Gómez Ávila, ganadora. Ahí te va a estar la producción. Ahí te va a mensajear. Ya eres ganadora del pase doble porque promociones ya se están reportando los eventos en Noche de Perros TV, compa Guzzi. Nos están dando la confianza y vamos con Tokio. ¿Sabes dónde vamos a empezar? El día de los Bookies, güey. El 15 de septiembre, ahí en el Estadio Jalisco. ¡Ay, güey! ¡Eso bicho, madre! Te lo recuerda, nadie es perfecto y tú... María, manda un mensaje a la página. Ahora sí, contáctate. Fuiste la ganadora. A ver, María... María, no, que no podía. Fuiste la ganadora del pase doble para Cuisillos. Ahora sí que, de parte de... ¿Sabes cuál canción le gusta esa a mi carnala? Dice... La de Eva María se fue un día a la playa. Compa Carembe. Mándeme, compa Batú. Redes sociales, ¿qué dicen? Redes sociales dicen que a ver quién las canta el Batú. No, pues chingadera, ya no creo que cante ese güey. Saludos a mi compa César, ya dijimos. A mi compa Dani también. A mi compa... La ganadora de los boletos de los Cuisillos también, a la hermana de mi compa Gustavo Gómez, que se los ganó. Pareciera que es broma, pero es de verdad. Negro, yo quiero mandar un saludo para mi compa Cristian. Ahí en el tianguis, mi compa que vio las tostadas. Mando un saludo para mi compa Cristian. Saluditos, compa Cristian. Andrés Casillas, también saluditos. Pues ya, más saludos. Compa, tomamos con más música, por favor. Espérame tantito. Yo le quiero mandar saludos a los de Construcción GGA, güey, porque... Si no les mando saludos, me regañan. ¿A los qué, compa? A los de Grupo Constructor, güey. Ahora pues. ¿Ah, sí? Y también al taquero. Al taquero de. No le muevas, gallo, porque ya viste que la otra semana. Saludos a mi compadre el tanque. Ya se subió a la bicicleta. Aquí es bicicleta, A todo Grupo Constructor GGA, saluditos. A toda la gente que nos está compartiendo, que semana a semana visita la página, ahora sí, de los videos que están subiendo. Porque en GGA también hay producción, señor. Si tú tienes un grupo musical y quieres videos de calidad, próximamente van a salir unos que se hicieron el día de ayer, compa Guzzi. Así es, mi compa Batú. Vamos hasta tus localidades, mi compa Batú. Donde haya internet, ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí, con todos los poderes, ahí contáctanos en la página.
precios totalmente accesibles, compa Guzzi, para que tú tengas que presentarle a tus clientes, oye, ¿qué onda? ¿Cuánto la hora tanto? Te mandamos ahí tus rolitas, se exponen en YouTube y en la página claramente oficial de Noche de Perros, en tus redes sociales, y estamos para servirte. Contáctanos, Producciones GGA, para hacer tus videos al más no poder. Pues vámonos con más musiquita, compa Guzzi. Así es, mi Batú, también hacemos videos 3X. No, no, chingado. No es cierto. Sale el negro. OnlyFans. XXL, ¿no? XXL. Puro OnlyFans. XXL. No. Pues vámonos con más musiquita, compa Karembe. Hay una canción que mi compa Chapito, ¿te acuerdas de ya cuando andábamos en la escuela? Y ahorita vamos con esta canción que se llama Palomas que andan volando, por favor, muchachos, totalmente en vivo. Ahorita vamos con tu compa Chalipuch. Compa Chapito. A todo Harbach, saluditos, señores. Esto es Noche de Perros, música totalmente en vivo. Una noche entre amigos en Noche de Perros TV. Pierre, viejo, pues. Compa Chapito, nomás acordando a los viejos tiempos, viejo. Con cariño, todo respeto para toda la gente que está viendo Noche de Perros. Dice más o menos así. Palomas que andan volando. Canción, la verdad que sí. Saludos a toda la
Ponle pilas, bole. Para toda la gente de Puente Grande, Jalisco, hijo. De Harvard. De la escuela más grande que existe. De la más cara. Y de la más cara, compadre. Saludos, allá me escucho, gallo. Saludos a todo Puente Grande, Jalisco, a todos los grandes amigos que hay por allá, compa David. Ahora sí que toda la raza, toda la clica que ahí está al pendiente siempre también de Noche de Perros. Compa Guzzi, ¿cómo ve el cotorreo? ¿Qué tal está disfrutando? Porque nomás trae la personal a usted, mi compa. Pásela para acá. ¡Ay! ¿Quieres un shot? El gordo quiere un shot. Batú quiere un shot. Batú quiere un shot. El Tirlán quiere un shot. ¡Ah! Oye, estabas como vacilando a un osito, güey. A un osito ¿cómo? Cariñosito. Oh, mi respeto para mí, ¿cómo va tú? José. Así es, Vaquirris. Saludcita de la buena. ¿Pistiera ahorita qué? Saludcita. ¿Qué puede? Hijo de Dios. Oye, compadre, ¿sí puedo cantar una canción o no? Bueno. Saludcita para toda la gente de Huentitán. Compa Tirlangas. Amá. Mi compa Cuaco. Es pura agua. Beto Tostadas también va a cantar. Mi compa Batú, compa Chalío, luego le doy la rodilla, tanto pisto, compa Batú, salud. A mi compa el Barney, que anda la cámara húngara, la cámara móvil, saluditos mi perro, hasta donde llegue la señal, noche de perros, totalmente vivo, compa Tirlán. Este perro me cuida más que nada. ¿Cuál quieres, mi negro? ¿Cuál quieres, mi negro? Bueno, echamos. Vamos. Vamos con algo viejito, tu eterno enamorado. ¡Ah! Eso, Gustavo, esa es la de enamorado y te volteó a ver a ti, dijo. Esa me la pidió. Te enamorado, Gustavo. Nomás que no quiere con Camila porque. Me la pidió. ¡Ah, perro! Ah, me la pidió mi. Solo para Camila la chacalosa. Mujer. No había tiempos corridos, güey. Esas enamoradas no le gustan, dice. Te va a tomar el Tirlán. Ah, así fueras para trabajar. Pinche morro, tan morrillo y tan borracho. ¿Sabe a quién se parece el güey? Porque es en vivo, señores, y noche de perros, todo se vale. Hoy nomás. Hola, mi compa, harto de fama. Ahí va, viejón. Dile. Ahí está, mi amor, dice. Que fuera la para acariciar tu cara, si eres sábana de seda, que tu cuerpo hermoso enreda, que fuera la luna para entrar por tu ventana. Quien muerda tu labio,
siento eterno enamorado de tu corazón. Fuerte el aplauso, compadre. Compa Guzzi. Ay, qué eterno enamorado. Felicidades, Tirlano, neta, pinche talentazo, mijo. Dios te bendiga un chingo, porque vas a llegar bien lejos, cabrón. No le hables a medianoche por una serenata, güey. No se te olvide. No se te olvide nomás, gallo. Vamos con más música, compa Chalipush. Ahora que compadre se llama Si Me Quieres, compadre, se lo ha dicho mi compadre Vaquita, lo que se le fue el rollo, dijo. Se llama Si Me Quieres. Ahí quedó esto, señores, entre amigos desde Producciones GGA, totalmente en vivo, compa Chalipush, ¿cómo anda? Me prendí, porque mi compa Gustavo es el que quiere gritar. Oye, mi compa, yo dije, Chali, avíntate una de las alteradas, güey, y salió romántico. ¿Y es un corrido? Pero, ¿Cuál quieres? Esa es la del cigarrito. ¿El cigarrito? ¿Sí? Cigarrito. Voy a darle... ¿Sí? Voy a darle tres jalones al cigarrito bañado. Va a sentir más hizo el power y me quite lo asustado. Me viene igual un papache con las ojeronas que traigo marcadas. Los pulmones llenos de humo, los ojos de rojo, nariz polviada. Y es que yo no uso las drogas gustan a mí. Ese vino tranquiliza, relaja mis nervios cuando algo me estresa. Y aunque venga de las
te acabaste ayer, ni te buena. Oiga. Y hasta que se acabe la sierra y la barranca de Huentitán, mi oiga. Hierro, saca la vaca pecejo. Pa' todos los marihuanos. Descalabré, bebé. Perrón en curva. Soy más mañoso que viejo, más peligroso que el diablo. Me han palaciado los guachos en la sierra de Durango. Con un traguito de whisky se me bajó el susto, le seguí peleando. Después de porte un cigarro, lo prendí en el monte, a seguirlo guiando. Ahorita en proyecto la del tamarindo, ok, mi compa José, para hacer la video otra vez. Sí, recordar es vivir. Ya aventaste la caga, güey. Ah, ya la cagué. Sorpresa. Bueno, se viene con banda Cruz Enterprise. Próximamente la banda. No voy a decir qué banda para que no digan. Se llama la de mi compa del tamarindo. Saludos para mi compa Tamarindo Records. Vamos a grabar ese gorrito para recordarlo. De viejas pa' tirar para arriba. Pero con banda, güey. Usted dígale. Viejas patitas para arriba. A Caracas. Voy a invitar a mi compa Chaparrito porque le he hecho los lachos también ahí, ni modo que no. ¿Está listo o no? Sí. Fierro. Quedó grabado, ¿eh? Mi compa Chaparrito. César Modesto. Está firmado. ¿Quién te puso ese nombre, César? Mi jefe. César Modesto. Saludos. Saludo para mi jefe que fue el que me encarriló aquí a puros chingazos. Pero... Ay, nomás. Así nomás. Y para tu morro, güey, que allá anda ahí en el pinche Free no, Fire. Ese morro está bien clavado en el Free Fire. ¡Puro Free Fire, compa! No, patrocinador de la América, güey. Hey. Abusado. Compa Batú, ¿cómo andamos los saluditos? Abusado. Porque ya se descargó mi celular, tantos saluditos que dijimos, compa Batú. Compa Batú, hay saluditos a toda la gente que se está reportando, toda la gente de California, toda la Unión Americana, que sí, hay varios seguidores. Compa Tayagua, a Chicago, ¿para quién saluditos? Y para mi compa Joel y Elena Muñoz, que está por allá de aquel lado. Mi compa Tirlán, ¿para quién va a saludar, mijo? Hay que mandar un saludito para toda mi familia, para mi abuelita, mi tía, mi mamá, todos ahí, es un chingo. A tu novia, güey. No acabo, y para mi mujer y mi señora esposa, y próximamente para que vayan a la boda, porque ya me voy a casar. Ah, se viene la boda. Oye, acaba de llegar nuestro patrocinador. Ay, 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 guarda mesa. Gabachos Pizzería. Ay, ay, ay. Mijo, no manches, dile a Kike que le mando un beso. Pizzería Gabachos, sucursal Huentitán. Dile que se lo mando, güey. Y que yo también, yo le mando otro. Oye, güey, dice, ¿dónde? Que se lo mando, güey. Donde se lo quiera acomodar, se lo manda. Quique, gracias, cabrón. Compa Gusi, Pizzería Gabachos, sucursal Huentitán, te invita a probar de sus deliciosas pizzas. Abre la cajita, mijo, para que se vean. De sus deliciosas pizzas, hamburguesas y su gran variedad de productos. Sin olvidar la cerveza de casa, la cerveza artesanal Gabachos. Realiza tu pedido al teléfono 3316-412611. Repito, 3316-412611. O visítanos en calle Joaquín Romero, número 1460, en Huentitán el Alto. Pizzería Gabachos, sucursal Huentitán. Sabor y confianza hasta las puertas de tu casa. Porque si no llegan 30, llegan 35.
Así es, mi compa Batú. Mi compa le hicieron nudo ciego y que no le entendía, pero ya le entendió. Ya le entendió. Iván Sevilla, saludos a mi carnal, La Botella, saluditos. Lili Val, saluditos al Botellón. Saluditos a mi santa madre que nos está viendo. Ahí a Chuy Muñoz, saluditos. José Damián lo está viendo también. Natalia Granado, saluditos. Vizcarra Velasco, ya sortearon los boletos para Cuisillos. Ya, amiga, ya se lo, o amigo, perdón, se los llevó ya María, ¿qué? Bueno, más Gómez adelante. Gómez Ávila. María Gómez Ávila se los llevó. Aprendí, ya se llevó los boletitos. Ah, que la chingada. Dice Oscar Guerrero, saluditos y saluditas desde Chicago de parte del Severo. Allá todos saluditos, todos los que están reportando, todos los que están siguiendo, como cada jueves los programas con Paguzzi, aterrizando. Estoy disfrutando de unas deliciosas déjalo comer, alitas. Lo agarraste con el ala en la boca, mijo. Así no más. Que esta pinche ala tuviera acá para volar. Ok, mi compa Tayagua. Ahí estamos. Échale, puro, muchas gracias. Y gracias a los patrocinadores que están dando la oportunidad de salir adelante y ser más grande este programa, que se vaya extendiendo en más por casi por toda por más toda la institución americana. Así es, compa Tayagua. ¿Qué dijo? Gracias a los patrocinadores que están jalando chido para que este programa llegue. Se la va a acabar el Batú. Ahí deja el Batú. Dale, pues. ¿Vamos con música o qué? Vamos con música, vamos con negro. ¿Para qué mandas alitas, Quique? Manda dinero. Vamos con ese tema. Pero qué tal si te compro algo viejito de antaño, bonito. Échale un fa, mi ternal. Para perderme contigo. ¡Ánimo, ánimo, pariente! Buenas noches, perros, pariente. Che, Tequillo, mi compa Nico. ¡Ánimo, pariente! Pero yo no te quiero hacer daño. Quiero que seas feliz y dichosa. Pero tus familiares se oponen, nunca te dejarán ser mi esposa. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Siempre te he querido de veras. No sé si tú también lo hayas hecho, pero los de tu casa se oponen. Siempre me ven con triste desprecio. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Esta es la música de aquí de Huentitán, para que la gente sepa que estos morros están pasados de lanza. ¿Y dónde queda Huentitán, güey? Huentitán, toda la calzada. ¿Eh? Ah, Rancho Nuevo, compadre. Saludos para la gente de Rancho Nuevo, Flores Magón, mijo. Oye, para la gente de la Plaza Independencia. José, cuando la gente dijo, este es Rancho Nuevo, güey, y todos, ah, Rancho Nuevo. Y luego dijeron, no, espérame, más allá está Huentitán. Allá andes, ¿dónde son los hombres? Saludos a mi compa también. ¿Qué pasó? Mi compa el Boss Enterprise. Boss Enterprise. Oh.
Le quiero mandar un saludo para mi compa Caitín, que por ahí también en línea, viejo, compa Caitín, para mi compa. Vamos a Aguilar, viejo, que se nos alentó, viejo. Un saludito, viejo, hasta el cielo, viejo. Ahí está mi compa Caitín, un chile vergazo, viejo, ahí estamos. Chao, chao, Lili Palo. Saluditos. Chao, chao. Paloma Azul. Vamos a continuar con la música de las viejitas. Mi perro. Toda la gente que está en casa mirando. Oye, Luis. Perros. Luis. Dime. De tu programa hacemos tu programa. Así es, de tu programa hacemos tu programa. No, de tu programa hacemos nuestro programa, güey. Ah, ¿cómo? De tu programa hacemos nuestro programa. Ya lo dijo. Vamos a ver con la música, dice. Sea Paloma Azul, compadre. Chercarebe. Ajá, ajá.
aplauso. Esto es noche de perros, compa Guzzi. Andamos así entre es. Compas, entre compas. Oiga, compa Guzzi, ¿ya le sale el pedacillo de un rinconcito en el cielo? No, mi hijo, déjame que te diga, déjame que te cuente que se acaban de juntar los mejores acordeoneros de aquí de Jalisco, güey. Ah. Mi compa Luis Cárdenas, Gustavo Gómez y mi compa Lalo Cárdenas, güey. Ah, pero a ver, un pedacito, demuestra a la gente que sí sabe, mi compa. ¿Y ese Gustavo Gómez es bueno para el acordeón? No, espérame, güey. Espérame, güey. Ahí entes un pedacito, pues. Es una. Ahí va la cámara, ahí, enfócale los. A ver, a ver. Un rinconcito en el cielo, pero acá. Pero que se vean los dedos. Que se vean los dedos. Ah, eso no era. Eso no era. Eso no era. Eso no, eso no era. Sí. ¿Cuál es el rinconcito en el cielo? Fierro, pues cuéntale, compadre. Dice. Ay. ¿Qué onda, mi copa? Se madrió. Oye, me quise manchar, güey. Al estilo vaquita, pero estaba mi compadre de este lado, güey. Compadre. Es un pinche fraude, está, compadre, en el acordeón. Mejor dedíquese a las construcciones de GGA, compadre. Oye, como, está como el día de la tuba. Salió hasta bien, bien molido de aquí. Pinche tuba como de 40 kilos. Y nomás la bailaba, duró como 2 minutos y la aventó a la chingada la tuba. Y ella dijo, no, ya no es lo mío. Ey, así le ponemos. ¿Qué queda? Sí, mejor dedíquese a lo suyo, compadre. Mi compadre. ¡Chao, chao! Hay que mandar saludos a los pachecos. Algo. A los pachecos, allá mi compa también Ivancillo, que acaba de llegar de Colombia. Fierro, María Gómez Ávila, fuiste la ganadora para los pases de Cuisillos, para que te refuerces la página, por favor. Beto Tostadas, que está ahí con todos los poderes. José Damián, saluditos. Liliana Gómez, saluditos. Lili Val, chachao, saluditos. A todos los que están reportando, a toda la Unión Americana, a todos los de California, Chiapas. Unos nuevos amigos que ahí están con todos los poderes, compa Guzzi, los tlacuaches de allá de Hidalgo. ¡Ah, qué bárbaros! Te digo que desde que están ahí en la bodega, gallo, ya las cucarachas ya no hay. Esos güeyes se las chingan, güey, doraditas. No sé qué pedo, ¿no? No mames, güey. No, las voladoras saben mejor, diles, güey. No, mañana les digo a mis perros. Los tlacuachillos ahí, andan con todos los poderes, compa Guzzi. Así es, mi compa, tú. Un compa me está pidiendo la candelera. ¿Se puede o no? ¿La cuál, güey? ¿La qué? ¿La candelera? ¿Cuál? ¿Qué anda pedo, compadre? La candelaria. La candelaria. O el candido. ¿Cómo se llama? Es el 2 de febrero. Quítale la botella a mi compadre, por favor, porque ya dice que la candelera. Ay, pinche tanque, ¿eh? Ocupa un shot. La canelera. Pues vámonos, ¿qué? Un pedacito y un pedacito, compa. Arre, arre. Señores, esto es Noche de Perros TV, totalmente en vivo. Dale like, comparte la página. Saluditos a nuestros patrocinadores. The Bunker Restaurante. Ahora sí que está con todos los poderes. Seminuevo Sánchez, Pizzería Gabachos y Mariscos El Chingón, que están con todos los poderes. Noche de Perros. Y acá se nos compare. ¿Se le tiene la? ¿Sabes, güey? Báilale, báilale, tiene la. Y ya te di de chaparrita y no te pierdo de vista. No serás, pero parece de las que traigo en mi lista. Si hay alguno que se agüite de los que andan en la bola, no le temo a los balazos de mí ni a las pistolas.
Jorge Yeto. Chaparrito, el Tololoche, ¿cómo se oye? Tololoche. Eso, eso. Traigo pa' que mi vaquilla, seis tiros en mi pistola. Oye, mi compa Chalío, la neta yo también tocaba el acordeón así, güey, pero la neta te digo una cosa. Te chingaste la rodilla. Me chingué la rodilla y de ahí valí madre. Con otra morrilla, está bien gordo, dice. No, ya me he chingado dos rodillas, güey. Es que estoy, ando bien gordo. ¿Y por qué ya no? Ando bien gordo. Saluditos a Rubén Eduardo Sánchez Ramos. Saludos para mi compa el Cuaco y mi compa Botella, está, Rubén joder. Eduardo. ¿De parte de quién? De Rubén Eduardo Sánchez, mi compa. Juan Cadete, ay, ajá, ay, ja, pura cajeta, échale saluditos a toda la gente. Leli Montserrat, Lechuri García, no soy francés, ¿eh, gallo? Ah, por ahí mi esposa, saludos para mi esposa, ya, ah, ya se reportó. ¿Cómo ayer? Para mis hijos, por ahí. Mateo. Pues, para el Mateyín, para Nicole, para Renata. Por ahí. Va a ser perro para jugar fútbol ese güey también. Ese, ¿eh? Mateo, anda dándole patadas. Saludos para también mi hijo Mateo también, saludos para ahí. Yo le quiero mandar también un saludo, sí, a mi hija Daniela. Daniela, te amo. ¿Quién? La novia de Mateo. ¿Qué pasó? Ah, no. ¿Qué? Yo quiero mandarle un saludo a otro patrocinador que confía en Noche, no, de Perros TV, y ellos son Seminuevo Sánchez, Grupo Automotriz. Un seminuevo con la calidad y garantía de una agencia. Visítanos en Jesús Amavisca, número 4437, Colonia Rancho Nuevo. Teléfono 3316-14-3100, 3313-70-9405. Seminuevo Sánchez, un seminuevo con la calidad y garantía de una agencia. Te esperamos en Jesús Amavisca 4437, Colonia Rancho Nuevo. Ahí lo esperamos, señores. Un seminuevo con la calidad de garantía, compa Guzzi. Así es, mi compa Batú. Ahora sí se va a prender el cerro porque mi compadre, el Tanque Negro, va a cantar. Pero yo soy un pisto, güey. Yo sin pisto, soy cagazón sin pisto. Ah. Por ahí te mando un saludo, ah, para el muerto, dicen que para el baterista, el guapo. Ah. ¿De parte de quién? Quesada. El nariz de gancho, guamuchilero.
Saludos, Carmencita. A toda la gente que está compartiendo, compartan más y más. Ay, porque. Espérame, si ustedes... gordo. Es que este quiere mandar sus saludos y sus besos. Arre. Mándalo, muerto. El baile es gracias, quiere, ¿ok, güey? Que también se quiere contar un chiste. A ver, chiste. Chiste. Espérate, pues. Ya llego, el chistero, ya llego. De tu programa, hacemos mi programa. Pero a ver, cámbiate, ¿no? Porque Beto Tostada. Parado. Él es Boss Enterprise. Esta era una vez un... ¿Qué? Esta era una vez, eran dos compadres, Y luego iban a un hotel. Fueron a un hotel y iban a entrar al elevador y le estaban esperando. Y luego, dice... Eran jotitos los dos, pues. ¿Cuántos eran? Eran dos jotitos, así. Y luego le dice, ¡ay, qué basto! Le dice, ¡ay, me caí! le dice, se abre el elevador y está el botón, es así. Y luego le dice, ¿a cuál piso? Y le dice, ¡allá primero! ¡Ay, qué basto! ¡Ya llego, el chistero! ¡Ya llego! Otro. ¿Ya se acabó, güey? De Rancho Nuevo para el mundo. Este era una vez. Aviéntate el de las palmas, Una viejita que iba con. El perrito, güey, el perrito. Ay, bueno, pues este. El gato, que la el del perrito, dice. Iba una jota, iba con una perrita así. Iba el puro molotito, no tenía pata, nomás era el puro así tamalito, ¿da? Iba así, y luego iba por la calle, y luego iba caminando, iba así, bien movida. ¿Qué basta? Y luego le dice una a la otra, se encuentra otra y dice, ¡ay, hola, mana, ¿cómo estás? Le dice, yo bien, ¿y tú? Dice, divis, babos. Le dice, oye, ¿qué basta? Le dice, ¿qué traes ahí? Le dice, ay, ¿dónde? Le dice, allí, babosa. Le dice, ¿dónde? Mira, no te hagas pedazos. Le dice, ya me tienes hasta acá, babosa. Desde aquí hasta acá. Y si sigues, vas, te mojo, babosa, le dice. Le dice, ya dime, por favor, ¿qué tienes allí? Le dice, ay, aquí. Le dice, ah, ya, es mi perrita. Le dice, ay, araña. Le dice, no, pendeja, es mi perrita. Ah, no, araña, no. Y le dice, ¿y cómo se llama tu perrita? Le dice, no le puse nombre, babosa. Y le dice, ay, ¿por qué? Le dice, ¿para qué? Si le hablo, no va a venir. Ya llegó el chistero. Ya llegó. ¿Era otro joto? Ah, ya no. Yo lo cuento los mismos. Ya aprendí otros nuevos. Ya llegó. No, pero ya hablando de compas, Lalo, la neta, bien dijeron el título del programa. Una noche entre amigos aquí en Noche de Perros TV, la neta. Bueno, en lo personal, todos hemos convivido unas banqueteras como de 2-3 días. Es chido, la neta, estar pisteando, estar cotorreando. Fabulosos. Estar entregándole a la gente que nos está compartiendo. ¿Por qué? Porque nos comparten para llegar o para que más artistas vean Noche de Perros y digan, compa Guzzi, quiero ir a ese programa, ¿no? Porque hay cotorreos buenos, como ahorita grandes musicazos, la familia Cárdenas, compa, pues ahora sí que mi Beto Tostadas, acá mi chaparrito. Acá mis compas, el Tirlán, la neta que trae buena voz, compa Guzzi. Y pues nuevo proyecto acá con mi compa Chalipush. Ay, y echándole chingadazos, ¿no? Así es, mi compa Batú. La neta, nos sentimos muy orgullosos, José. Te lo había platicado a ti. De tener a todos ustedes, Luis. Gracias. Chaparrito, mi compadre. El chistero Beto Tostadas. Al contrario, Gustavo, estamos los que estamos, dijo. Ya se agüitó. Es que se pusieron bien melancólicos, güey. No, es que es chingón, gallo. Moctus, no llores, güey. Que no lo llores. Amo y que sabe que... Fácil, no darle foro, hijo. Ya ni viendo sus ojitos de apiadas de él. Es de Huentitán para que lo vea. Oye, toda la República Tirlán. Mexicana y Estados Unidos. Tirlán. Habla como extraterrestre, habla en idioma extraterrestre. Te amo, me amo. Soy un puente de atracción electromagnética que...
Lo sientes, vibra, vibración. Oye, ya tienen los ojos del güey así, ¿eh? Ah, ya. Así me parece fábrica. Yo pensé que era como el de... Oye, lo bueno que no pistea, compa Guzzi. Yo pensé que ibas a hacer la de Liti. Yo también dije, ¿por qué naciste así? Güey, el Tirlán me dijo, hazle como extraterrestre. Y yo también me imaginé que le iba a hacer como... con los ojos saltones, la narizota y todo. Ya, feo. Eso ya lo tengo. Y todo feo. Oye, pues, oye, este programa se trata de sacar todos los defectos de todos, ¿eh? No sabía. No, güey. Sí, sí, es que espérate, tiene... déjaselo. Pero es que déjaselo, tiene... paso a Piporro, espérame. ¿Dónde de duro al bailar? Saga de bailador. Ayer en el público tenemos a alguien que se está cagando de risa, güey. Es cotorreo, señores. Ahora sí que aquí habíamos personajes machín mortal. Compa Guzzi, ¿qué onda? ¿Qué sigue? ¿Otra norteñita de antaño? No, no, no. Tío, acaba los chistes ahí. ¡Y se abre la puerta! Y que se abra la puerta. Oye, yo siempre hablando bien de ti, tú echándome carrilla, que los golazos y que la llegué ahí en son los personajes que tú estás montando. Bueno. Oye, mijo. El domingo duró más en cambiarse que lo que le avienta las tarjetas, gallo. ¿Cómo hay que...? Pues me andaba buscando porque debo en Coppel, güey. Ah, por cierto, ahí tengo... Ah, ¿qué tal, mi negro Karembe? Véngase para acá. Ah, no, acá está. ¡Ah, no! ¡Mijo! ¡Cristalina! ¡Véngase para acá, compa! ¡Le vamos a cantar una canción! ¡Venga para acá! ¡Le vamos a cantar una canción! ¡La de ya no llores más! ¡Pelé! ¡Karembe! ¡Échale, perro, Karembe 2! ¡Ey, que pase Pelé! ¡No, Pelé! ¡Es Pelé! ¡El rey! ¡Se armó el cotorreo, señores! ¡Noche de perros es cotorreo! ¡Para todos los que están en casita! ¡Presidio! ¡Ándale! ¡O rey Pelé! ¡No, dice Pelé! ¡La toqué bonito! No quiere, mi papá no quiere. Oiga, compa Cuaco, ¿se puede una rolita antes de, bueno, ahorita sigue el programa, pues? Se llama Ni Recompensa Ni Esperanza, al estilo Los Cárdenas, ¿qué le parece? Dale, ándale, mi compa Batú, ¿cómo ahí dedicada? Ese tema le gusta. Con esa rola llora Batú. Ah, no, vas a chillar, Batú. No, ya no lloro con esa ya. No. Ya es cuestión olvidada, dijeron los Tigres del Norte. Pero está bien perra, señores. ¿Qué le parece? Vámonos, ¿o qué? Ni Recompensa Ni Esperanza, los hermanos Cárdenas, Copa Chaparrito y Beto Tostadas. Esto en Noche de Perros, señores, totalmente en vivo. En casita, dale like, comparte, porque está chingón el cotorreo. Oh, ¿cómo que chingón, güey? Nos estamos cagando de risa. Y ahorita ya vi a mi compa el chingón allá, güey. Chingón, si vas al baño, le limpias, güey, ¿eh? Mariscos, el chingón. ¿Qué fue, dijo? Y chingón, güey. No. Mañana vamos a los mariscos, dijo, ¿no? A curarla ahí. Ay, Dios. No, te atiende. Aparte. Aquí hay otro marisco. Marisco, marisco, marisco. ¿Se trata de marisco? Yo llevo uno, pues. Ni recompensa ni esperanza. Para la X, señores. Para la X. ¿Cómo va tú? Batú, Ronaldo. ¿Sigue ganando mi perro? Sigo acordando de ti, aunque lejos me fui para olvidarte. Ay, te escribo para ver cómo te encuentras y saber si eres feliz con él. No me he vuelto a enamorar con estos rumos. No he encontrado algo igual que se parezca. Tengo miedo de amar como te he amado. ¿Y para qué?
esperanza. Allá del copo va tú. Para la X. Para la X. Del sí. Batú Ronaldo. Buena, buena pieza, compa. Tú sí. No, la neta, te digo que en Huentitán hay un chingo de talento, la neta, machín. Machín, tú no eres de Huentitán, güey. Pero tiene talento. Yo también tengo mi talento, fíjate. Ahí está. Talento. Tampoco no es talento. ¿Talento? ¿Talento? Mejor cuenta chistes. Oye, chiste, llega de ese talento para otras cosas, nomás que no lo voy a decir para qué. mi compa, no. el diezme. ¿Otra? Oye, ¿nos podemos aventar una rolita de Julión, la de negro, compadre? ¿Ojos verdes? No. No, cuál? Tiene ojos negros. ¿Con la que lloraba usted, ¿qué? Con la ojos negraos. Usted es rojo. Tampoco rojo. Ese es lo que dice rojo, mi compa el Cuaco, dice un día, le dije, compadre, traigo los ojos rojos, y me dijo, ¿me los traigo? Tráigatelos. ¿Cuál entonces, compa? ¿Cuál? ¿Quiere mi compa que es la de Soy un pobre caminante? Es el caminante. El remadito, soy pobre. Pues, dice que con ese lloraba, que porque dice que... Que me caí de morro. Sí. Vamos, complaciendo una canción bonita, pues, complaciendo, compadre. Para esto es Noche ustedes. De Perros, totalmente en vivo, señores. Comparte. Comparte esta transmisión que está el cotorreo pasado de 50,000 pistolas. ¡Noche de Perros TV! ¡Compañico! ¡Cumbia! ¡Quiero mi perro! Soy un pobre caminante, sin rumbo y sin dirección. No sé ni de dónde vengo, ni sé dónde ahorita estoy. Vago solito en el mundo, ay, qué desgraciado. No sé cómo vine al mundo, ni supe cómo me crié, ni sé que era muy pequeño cuando huérfano quedé. Jamás conocí a mi madre, mi padre, no sé quién fue. ¿Cómo no, compadre? ¡A mí, vámonos! ¡Perros! Peña. ¡De Barney! Mi padre que fue un bandido, bella joven,
cuando yo tenía 20 años. Yo quise formar mi hogar, pero al estar con mi novia hincados frente al altar, por no ser hijo de nadie, no nos pudieron casar. Ya se va este caminante, sin rumbo y sin dirección. Eso. Ay, qué compadre. Hay saluditos, les manda saludos. Hay Memo Sánchez, vocalista de la imponente Vientos de Jalisco. Y también se está reportando Víctor Miguel Miramontes, mi compa Mike, también de La Fugitiva, vocalista de La Fugitiva. Ahí está, saluditos a todos. Saluditos. Y compa Cuaco también le manda saluditos. Sus niños, ahí dice, a toda, dice, estamos orgullosos de ti. Te amamos, papi. Ahí saluditos, yo creo que es de tus hijos. Para mis hijos por ahí. Saluditos. Brian lo dice en Davor, Memo Sánchez, chido, ya lo dije. Chido. Carlos Hernández, una fácil, quiero cantarte a ti. Ahí se está reportando. Y pues nuevamente el Mike Miramontes y Memo Sánchez ahí que se están reportando. Ahí saluditos, mijos, por compartir y ver el programa, mijo. A ver cuándo vienen, canijos, aquí Noche de Perros. De verdad, ni ese cotorreo ahorita con los de Guanchana. Ahí póngale, aquí cantando, cabrones. Mi Mike, un cotorreo como el de... el de te vas temprano a las 11 de la mañana. No, no se crea, mi compa. Ahí estamos cotorreando totalmente en vivo, Noche de Perros, compa Guzzi. Perdón, güey, que otra vez me mandó un saludo, otra vez dice que, y mi saludo, güey, no lo vio, dice. Pa' mi compa, hasta California. A ver, espérame. Tú solito, José. Para mi compa Pelón, saludo hasta California, viejo, porque no se me agüite. Ahorita vamos a echar un corrido de él. Nada es fácil en la vida, nada es fácil en la vida, compadre. Pa' el compa Pelón, saluditos también de su compa Batú FM. Que se agüita, güey. Okay. Arre, pues ahí lleguen. Ahí cuadra Negrito Acuña. Imagínate, esos dos güeyes con mis componones que tengo aquí, el Cuaco y mi compa Bakirris. Que se vengan de una vez. Dile. Vénganse, aquí nos amanecemos. Vénganse de una vez. Una de esas de 7 a.m., dice mi compa Mike. Me siento bien perro, güey, con un acordeón aquí también yo, gordo. Lo toco bien chingón el güey, pero... Tienes pinta de acordeonero. Aquí son bienvenidos y es su casa Noche de Perros y Producciones GGA. Compa Mike y Miramontes y Memo Sánchez. Ahí nos ponemos en contacto y están las puertas abiertas, ¿verdad? Así es. Están entrados. Los voy a buscar por redes sociales para que... Es más, la Bakirris me va a pasar su teléfono para... Oye, que sean... Dice compa Mike, dice... Enganchado. Dice, un programa de esos de las 7 de la mañana, oye, dice... La Bakirris me va a pasar el teléfono para enganchar a tres. Arre, estuviera chido, imagínate. Oye, compadre. ¿Cuál fue la invitación, cabrón? ¿Te puedes chingar el himno? El día que puedas. De una vez. Para el compa Javi. ¿Timón? Compa Javier. Saluditos. Compa saludos para el señorón. Que Javier. Le gusta que sea. Dale, pues, vámonos. Más música. A todos ustedes se llama el día que puedas. Esto es Noche de Perros TV, señores, totalmente en vivo. Precisas para irme a un hotel.
vaquera, silbais y camisa, y un par de pijamas para no volver. Y ahora me voy, no me lo repita, también me cansa. Serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida. ¿Tú? Con ella a la espalda soy libre otra vez. Y el día que puedas me mandas con alguien. Las cosas queridas de mi propiedad. No sea caballo. Que le pegamos la otra bolilla y se me compatamos de una vez que andamos por aquí. Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa, te cantaré canciones que dicen cosas bellas. Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos. Compartamos juntos bajo la luna llena y contaremos las estrellas a ver quién cuenta más. Y el que gana destapa la champaña, se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar. Ves aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos, amor. Ayer yo le pedí que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras sí. ¿Te lo compa, Nico? Al buen lucero pídele tres deseos mientras yo te admiro y te repito que te quiero, amor. Que te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. Puro amigo de ventana, compadre, fuerte el aplauso. Ahí quedó mitad y mitad. ¿Qué perro se escucha sí. esto, mi compadre? Oye, mijo, no se escuchaba aquella. Para mi fortuna, que se vea mi compa muerto. El compa muerto quiere cantar una canción. Ya. Oye, para mi fortuna. Pinche negro se echó dos de fondo, ¿no? ¿Sí lo viste? La Twenty. A ver, otra vez. A ver, perro. Shot. Doble shot. Ya se las acabó, no, mijo. Compadre. Mariscos el chingón. Yo me vi un quiero shot. Otras gemelitas acá, mi compa. Gordo, yo me vinto un shot y tú te vintas una como le hiciste hace rato, güey. ¿Sí o no? Doble. No, ¿no viste? ¿De aquel lado? Se aventaron como cuatro de putazo también aquí, ¿de qué lado, güey? Ah, yo no vi, güey. A ver, se le mete en vivo, ¿no? Ah, mira, va mi compa Luis Cárdenas de Comodín. Talento. A ver, mijo, avéntese un poquito la 20. Nunca enseñé, la bro. 20. Con ustedes, él es... Tirlán.
Woody Enterprise. Ah, no, no es Woody, es vos. Todos ¿verdad? Los miércoles. No, güey, es el Beto. 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 Escoto. Escoto. Beto Escoto. Bien conocido como Beto Tostadas. Todos los miércoles no, los encuentran. Beto Escoto, dice. Él dice todo, todos los miércoles lo encuentran en así. Soto y Gama 525 con la señora Lolita Tostada. De hecho, Gustavo, güey, un saludo para la señora Tostadas. Son bien chidas, ¿sí, una, güey? Siempre nos tienen bien chido, güey. Para Pati y Pati Tostadas. Para Pati y para todas las... Y todas las de las tostadas de Rancho Nuevo. Señora, vamos a hacer un en vivo un día de ahí, de Noche de Perros, en las Tostadas. Y quiero que te comprometas con la señora para que vean todo el surtido rico que tienen ahí los tianguis de Soto y Gama el miércoles. Era perro eso, era perro. Sí. ¿A poco sí? Sí. Ah, bueno. ¿Vamos a ir a las Tostadas? ¿Vamos a transmitir o qué? Vamos a transmitir en vivo para que vean todo el surtido rico que tiene la señora. ¿Va? De patito de puerco, de... No ofendas, gallo, no te lleves. No, de todo hay, coma, wey, coma, coma, todo coma, hay. Coma, coma. Y que se abre una puerta con Patila Tirlán. y que se quedan como mi perro. ¿Cómo se quedan? Sin comentarios, no, porque... Wey, ya le tuviste miedo. Ya no se puede decir nada, güey. Ya. Pues señores, esto es Noche de Perros y acuérdate que tu cotorreo, hacemos nuestro cotorreo. Entonces, ¿qué onda? Oye, mi compa Batú. Hey. Yo quiero que vean todo el rollo que está pasando aquí ahorita en este en vivo. Mi compa Luis Cárdenas agarra un acordeón, agarra el otro, agarra el tololoche. El trilama y luego, es esto. Y luego ahorita... Y ahorita ya agarró... Saliste bravo. Enfóqueme para acá, por favor. Ya agarró. Ir a nada más. Está el movimiento. Ojalá no me vaya a pasar. Acá como... ¿Medio volteadón o qué rollo? Fíjese, mi compa Guzzi, que es un talento, la neta, que se los heredó don Marcos Cárdenas a todos los Cárdenas, ¿eh? La neta. No manches. De todos modos, ni te ves, güey. Pásale, güey. La neta, es un gustazo y hasta el cielo también, mi compa Cuaco, que a todos sus carnales, la neta, mis respetos para la musicada, ¿no? Y no nomás lo digo yo, lo dicen un chingo de artistas, pues también acompañan de vez en cuando a Roberto Tapia. Que ya no le den a este güey. También, cómo no, por ahí, compa. Roberto, la neta. Ahí, saludos. Pero recuerda que tu cotorreo hacemos nuestro cotorreo. Y en La Voz, él es Beto Tostadas, desde Rancho Nuevo. Hoy es su primera vez, ¿eh? En vivo. Flores Magón, güey. ¿Cuál es, mijo? Flores Magón. Sí. Ay, 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 ay. Noche de Perro. Y vámonos porque aquí también asustan. Sí, sí. Sí, sí. Deseo que te vaya mal, porque lo mereces. Aunque yo con esto no gano intereses. Ve y chinga a tu abuela y en caliente a tú. Perdón, señor cura, si hablo obscenidades. Tengo de cabeza a San Martín de Porres, porque quiero decirte que sufras, que llores. Estando enojado, soy cabal y medio. Y aunque ande clavado, me desclavo luego. ¡Que le meto tostadas! Para mi fortuna, tú eres la número 20. Divertida nunca y aburrida siempre. 19 hermosas y tú para el llanto. Por eso perderte no me duele tanto. Eres desgraciado por naturaleza. A ver si un día de estos vas si te confiesas y pides perdón por ser tan cabrona. Por suerte Diosito hasta te perdona. De Flores Magón para el mundo, el Beto Tostada. Para mi fortuna, tú eres la número 20. Divertida nunca y aburrida siempre. 19 hermosas y tú para el llanto. Por eso perderte no me duele tanto.
eres desgraciada por tu naturaleza. Si un día de estos vas y te confiesas y pidas perdón por ser tan cabrona, por ser de Diosito, hasta te perdona. Oye, oye, qué la número qué raro, 20. Qué raro que de mi compa Beto Tostadas se ponga nerviosón cuando cantes y cuando cuentas los chistes. ¿Qué pedo? ¡Chiste! ¡Chiste! Es... Bueno, pues. A ver, ahí te va, pues. Oye, Betito. Antes de que cuentes el chiste, quiero que tome la cámara mi hijo para acá. También mi compa Chalío tocando el tololoche. Oye, pinche Chalío. Aquí me lo presté como chaparrito. Está bien chiquito, güey. Los dos. A ver. Oye, tololoche es todo mal. Chiquito y guango, mira. ¿De qué estás hablando, güey? Felicidades a todos los Cárdenas. Oye, nomás me faltó el Carlitos Cárdenas, pues para hacer un programa con los Cárdenas que se los debo. Ahora que venga Carlitos Cárdenas, ¿qué traes, güey? Ah, es coca. Dije, no mames, güey. ¿Te vas a chingar un chiste o qué rollo? Bueno. Chingate un chiste parado, güey. Chingate de las palmas. Allá parado, palma, menso. Compláceme con el de las palmas. Esta era una vez. De tu cotorreo, de tu programa. Ahora sí nos chingaron, mi compa Gusi, ¿eh? A ver, compa muerto, pues. Échale. Sí, de las palmas. Dice, de las palmas. ¿El de las palmas? Bueno, con el de las palmas. Dedícaselo, Tilo. Dice, ahí te va dedicado para ti, Tilancito. Dice, está una viejita, ya como de unos 95, ¿verdad? Porque estaba bien mamey la viejita y iba con un chingo de palmas aquí. Le digo, ay, ay, ay. Y así muchos güeyes burlándose ahí en una esquina del lugar. Y no nomás esa viejita. Y no nomás. Y la viejita, ay, ay, o sea, le temblaban las patitas así. Ay. Y los güeyes así, riéndose así como se escuchan las risas. Mira nomás esa viejita. Bueno, ¿ya viste? Y la viejita ya iba llegando a la esquina así con... Eran muchos canijos ahí, ¿eh? Estaban echando una caguama, un tequilazo ahí. Y los güeyes seguían. Mira nomás esa viejita. Y la viejita se enfadó. Y agarra las palmas y las tira al suelo. Y dice, hijos de la chica. Hijos de la chingada, en lugar de estarse burlando de mí, ¿por qué no me ayudan con las palmas y todos? Sale, pues. ¡Vámonos! ¿Os qué le parece? Cerramos, compa Gusi. Ya por ahí nos tenemos que ir. Cerramos con una rolita, ¿qué le parece? Y de antemano, bueno, un fuerte abrazo a todos los papás. Y pues, no sé si me consideran amigo o conocido, lo que ustedes quieran. Si tienen a su padre con vida, les dice un servidor que ya no lo tienen, la neta, aprovechenlo al máximo. Que sea la persona que sea, no juzguen, señores. Ustedes abracen a su padre porque el día que ya no lo tengan, la neta, es bien cabrón, se siente bien cabrón. Y abrácenlo y el domingo festéjenlo. Y si quiere pistear, que pistee el jefe. No lo limiten en nada, porque así la neta nomás, es bien cabrón. Y saluditos a todos mis amigos que son papás, compa Gusi. Felicidades. No, compa, y a todos mis compas aquí que son para papás. Para todos los padres presentes, felicidades, compadre. Para todos los felicidades para todos. Mi compa negro que tiene como 20,000 hijos. Y 3 regados. Mi perro, felicidades, cabrón. Hasta tú eres mi hijo, hijo. Hasta yo soy tu hijo. Así nomás, señores. Pues saluditos, compa Gusi. Nos despido. Muchas felicidades para todos que son papás y también para todos los que están festejando ese día, algo especial también, muchas felicidades. Ojalá que se la pasen de lo mejor. Noche de perros, estamos al millonazo. Yo quiero decirle al Tirlán, felicítame, cabrón, por ser tu papá. A ver, ¿qué te voy a decir, güey? Hey, felicidades para tu papá, güey. No, no sé. Ahora resulta que todos quieren ser mis papás. ¡Oh, qué la chingada! ¿Puedo ser tu papá?
Pero no, siempre va a haber uno. Oye, ¿y cómo está tu mamá? Qué la he hecho. Oh, qué la chingada. No, güey, que cómo está, está bien. No, está bien, rollo. Está bien, está bien. Bueno, pues con esta canción nos despedimos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Así nomás, señores. Gracias por la invitación. Con esta canción nos vamos. Gracias. Esto fue Noche de Perros TV, nos vamos con esta canción, muchas gracias, señores. Amigos de Huentitán, compa Gusi. Otras cuatro, dice el negrito, güey. Dice el negrito, no, ¿para qué se van? Otras cuatro, estamos cotorreando chido. Ah. ¿Ya pisteó? ¿Sí? Llevas dos chelas, yo lo vi. Negrito. ¿Cuál quieres, negro? ¿Cuál quieres, güey? ¿Cuántos seguidores van ahí? ¿Cuántos? ¿Dos se han ido? ¿Se fue? No, estamos toda la gente nos está viendo por el cotorreo. Hay que decirle a la gente que hoy tenemos público y el público. Fuerte el aplauso. Y bien prendido el público. Y el compa Tayagua, ¿dónde está, gallo? Ya es el Tayagua que no lo dejaban ni hablar, güey. Mejor se fue. Ay, dijo, no me dejan hablar, mejor me voy. Oye, de veras, ¿qué onda, compa? ¿Qué oye, pasa? Chalío, la gente del público, ¿cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál les gusta? ¿El público? ¿Ojos verdes? ¿Público? ¿Cuál les gusta? ¿Ojos verdes? Y el señor de las canas. Señor de las canas. Para los señores, hijo. Pues vámonos a aventarnos un popurrí de para los papás y nos terminamos con ojos verdes, ¿no? Fierro. Dale. Pues esto fue Noche de Perros, señores. Agradeciendo a todos los patrocinadores de Bunker Restaurante, Pizzería Gabachos, Seminuevo Sánchez. Y Mariscos, y... El Chingón. Saluditos, viejo. Con todo, menos con miedo. Ahí va ese bonito popurrí para todos los papás. Especialmente el Día del Padre. Saluditos. ¡Con cariño! Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura. Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras. Se me volvieron los años y en su rostro sonrisa, tan solo por una mueca. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, dice, dile que alarme mis rezos, su nombre voy pronunciando por ser. A tu madre pide el honor.
aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo. Y bajo su sombra, poco a poco fui creciendo. Bendita la obra del que admiro y quiero. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me das con firmeza. Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo, quiero pistear esta noche como dos grandes amigos, para decirte, papá, lo mucho que te he querido. No más me acompañarás hasta leer la madrugada, porque cuando raye el sol tengo una bronca pesada. Si no me vuelves a ver, la suerte ya estaba echada. ¡Siga tú! No es que te quiera alarmar, pero tengo un sentimiento. No más te quiero decir que se ha llegado el momento. La muerte viene por mí, yo tengo el presentimiento. Tomás, te quiero pedir que no me llores si muero de este muchito que vi, que eras el hombre de acero. No te vayas a doblar cuando me quiten el cuero. Gracias. Felicidades a todos los papás. Felicidades a todos los papás. Gracias. Fierro, noche de perro.